Información en Noti 13 de la tarde y recibimos a personalidades importantes que nos acompañan en los estudios de Canal 13 Yucatán. Está con nosotros Néstor Luna, él es director de proyectos del Club Rotario de Mérida, que viene a compartirnos sobre una campaña muy importante que se está trabajando y que se ha hecho durante más de 20 años. Néstor, bienvenido. Muchísimas gracias por permitirnos contarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Y Néstor, cuéntanos un poco, platícanos sobre ese programa que han trabajado por más de 20 años, casi 23 años. 31 años tratando de hacer conciencia para prevenir la diabetes. Exacto. Es un curso que se venimos realizando desde hace 31 años, justamente. Trata de que la gente tome conciencia y sepa cómo trabajar con esta enfermedad. Se le dan elementos como para poder seguir adelante con su vida lo más normal posible y poder llevar adelante, o sea, en realidad poder llevar su vida de forma normal, ¿no? Haciendo una serie de cambios nada más. De manera cotidiana, con la familia. De manera cotidiana, se trata de trabajar mucho sobre la alimentación, el ejercicio. Es una enfermedad que nos puede provocar hasta la muerte. Entonces, y mucha gente no lo sabe. En México, más del 13% de la población sufre de diabetes. Y mucha gente no lo sabe porque nunca se ha hecho un estudio. Y a nivel mundial es el 9%, o sea, el porcentaje que tenemos en México es demasiado alto. Y también en Yucatán, ¿no? A veces creemos que nuestros hábitos alimenticios son los correctos, pero no hacemos de manera correcta la distribución tal vez, y esto puede desencadenar complicaciones como enfermedades como la diabetes, hipertensión. Y ahora el Club Rotario con este tipo de cursos tratan de hacer conciencia, no solo para quienes ya tienen la diabetes, sino para el entorno familiar. Exactamente, para que todos colaboren y puedan ayudar a la persona que está padeciendo la diabetes, que le sea mucho más fácil poder llevar su vida adelante. ¿Sí? Participan médicos, ya sea como nutriólogos, participan médicos, ya sea cardiólogos, oftalmólogos, odontólogos, de todas las especialidades, como para poder interiorizarlos en qué tienen que hacer para poder llevar la enfermedad bien adelante. Ahora, Néstor, para quienes nos están viendo en este momento, ¿cómo podemos hacer para participar, para unirnos a esta campaña? El curso es completamente gratuito. Se realiza durante 10 sábados. Lo único que tiene que hacer es hacer un llamadito telefónico e inscribirse. Así sencillo es el curso. Vuelvo a recalcar, es completamente gratuito. ¿A qué número podemos comunicarnos? ¿Dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer? Al 999-322-1853. A ese número se pueden inscribir. El curso es todos los sábados, 10 sábados consecutivos, a las 8:30 de la mañana en nuestra casa de la amistad, que está en la avenida Rotary Internacional 109, en la colonia de Chindá. Aquí cerca de los estudios de Canal 13 Yucatán. Importante participar, contribuir nosotros. Si tenemos algún familiar en casa que esté cursando por diabetes o creemos, tenemos la creencia de que pudiéramos presentar este padecimiento, que a veces pudiera ser incluso hereditario porque nuestros familiares ya lo han tenido, es importante informarnos. Es una posibilidad que sea hereditario. No es la más importante, pero sí es una posibilidad. El problema es que, o sea, en la medida que vamos siendo más grandes, más viejos, tenemos más posibilidades de padecer diabetes, ¿sí? Y por el otro lado, los hábitos alimentarios. Que son fundamentales, así como el ejercicio físico. El sedentarismo nos cambió muchísimo. En su experiencia, a lo largo de estos años que han hecho la campaña generando conciencia, ¿cómo estamos en Yucatán? ¿Hemos mejorado en estos hábitos o va creciendo la cifra? La cifra va creciendo. Eso es lo alarmante. Eso es lo más alarmante. Es lo alarmante en la sociedad yucateca. Importante generar las condiciones de conciencia social sobre este tipo de enfermedades. Sí. Hace poco me enteré de un dato importante que nos dio nuestro médico, el director del curso, que es que solo bajando un 10% de nuestro peso podemos solucionar muchos temas, ya sea como la diabetes y la hipertensión. ¡Wow! Con un 10%. Sí. Y cuando hablamos de aprender a alimentarnos, no es hacer dieta, sino a comer correctamente. Claro,
sí, sí, a distribuir bien y sobre todo cuando se trata de familia, normalmente comemos lo que comen todos en casa y si toda la familia mejora estos hábitos, podemos prevenir enfermedades. Néstor, te agradecemos mucho la visita. Quiero hacer un solo comentario nada más. Hoy por la tarde realizamos una feria campechana. En realidad lo realizan nuestras damas rotarianas. Por el tema de la lluvia, bueno, tenemos miedo que mucha gente no pueda participar, pero bueno, están todos invitados, tiene un costo de 100 pesos y es para realizar obras benéficas. ¿A partir de qué hora y en dónde? A las 4 de la tarde en nuestra Casa de la Amistad, en Avenida Rotary Internacional 109, en Isilda. Muchísimas gracias por la invitación, Néstor, te agradecemos y esperemos que les vaya muy bien en estas inscripciones, que mucha gente se anime a participar y sobre todo a contribuir. Muchísimas gracias. Ahí está la información. Nosotros continuamos con más temas en Noti 13 de la tarde.